Hola a todos, bienvenidos a Tendencias Pecuarias de Vimipos. Mi nombre es Gabriel Álvarez de Agritendencia y Servicios y es un placer estar con ustedes en esta cápsula del mes de abril. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué son las principales noticias que nos afectan en los mercados. Y el 28 de marzo, el USDA publicó este reporte de intención de siembra. Este reporte es importante porque ya el USDA mezcla tanto sus proyecciones en computadora como encuestas a los agricultores para determinar pues, cuánto se va a sembrar de cada producto. Y en este caso, para el maíz, el USDA nos dice que se espera se siembre 90 millones de acres. Esto es 4.64 millones de acres menos que el año pasado. Obviamente, los bajos niveles de precio han provocado que se siembre menos maíz. ¿Y qué productos van a incrementar su siembra? Bueno, pues la razón de siembra entre maíz y soya, ahorita favorece con los precios actuales la siembra de soya. Y de soya se espera se siembren 86.5 millones de acres, que son 2.9 millones de acres más que el año pasado. En el caso del trigo, también los bajos precios van a provocar una menor siembra. Se espera se siembren 2 millones de acres menos. Aquí tenemos el desglose. La baja más importante es en el trigo de invierno, que baja 2.6 millones de acres. Y de primavera y de durum tenemos una ligera alza en la siembra. Otros productos importantes, bueno, pues baja la siembra de sorgo, baja la siembra de cebada, baja la siembra de avena y suben la de arroz y la de algodón en pues, porcentajes ligeros, pero suben por pues, que tienen estos productos mejor precio versus otros commodities como el sorgo y el maíz. Esto es importante. ¿Qué estados son los que más van a sembrar soya? Bueno, pues los que más incrementan la superficie es Dakota del Norte y Missouri. Y en el caso del maíz, pues vemos bajas tanto en Iowa, en Illinois, en Nebraska, en Minnesota, que son los principales estados productores de maíz en Estados Unidos. Después de este reporte, pues lo importante va a ser el clima. Afortunadamente, esta semana se esperan lluvias en la parte centro de Estados Unidos. La semana pasada también tuvimos unas ligeras lluvias que han reducido la superficie con sequía tanto de maíz como soya. Y aquí tenemos la gráfica de los futuros mayo. Y como vemos que hemos tenido un canal, digamos, lateral desde mediados de marzo hasta la fecha. Sigue habiendo mucho maíz a nivel mundial y eso ha limitado el alza en los precios. Y pues ya toda la atención va a estar puesta en el clima, porque ya a partir de mediados de abril, la zona pues, importante del cinturón del maíz empieza la siembra y el clima va a ser fundamental. En el caso de la pasta de soya, hemos visto baja en los últimos 4 días en el precio y pues regresamos a la parte media del rango de precios que hemos tenido de marzo. En marzo y bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado en los siguientes días para ver si puede romper estos niveles de soporte. La molienda en Estados Unidos ha sido alta para sacar aceite para el biocombustible y esto ha dado más oferta de pasta de soya. Y también Argentina ya empieza la cosecha en este mes de abril y pues, traerá más oferta al mercado mundial. En el caso de México, lo relevante, aquí les dejo la tabla para que ustedes vean, dependiendo del estado, el porcentaje de almacenamiento de agua en las presas, pero seguimos con una sequía importante, seguimos con poco nivel de agua en las presas y con muchos incendios, y lo más relevante es esto, necesitamos que llueva para que mejoren las condiciones. En cuanto a las importaciones del mes de febrero, en el caso del maíz amarillo, se importaron 1.84 millones de toneladas contra 1.64 del año pasado. Y ya en los primeros 2 meses del año, las importaciones han sido 3.92 millones contra 3.42 de los mismos 2 meses del 2023. Cada vez se ven más importaciones de maíz amarillo de Estados Unidos y pues, el ritmo es alto y importante. En el caso del maíz blanco, pues, si se importaron 25 mil, bueno, en los 2 meses 25 mil toneladas de maíz provenientes de Estados Unidos, lo cual pues, es un volumen bajo. Y en el caso del trigo,
El 68% de las importaciones de enero y febrero fueron de Estados Unidos, 22% de Rusia, algo de trigo argentino y algo de trigo canadiense. Pero en general, en el primer trimestre del año se han importado 887.500 toneladas contra 938.000 del primer bimestre del 2023. Algunas referencias de precios nacionales: el sorgo en el norte de Tamaulipas es del ciclo pasado, 4.500, y en el sorgo del sur de Tamaulipas entre 4.000 a 4.150, el sorgo de Guanajuato 4.600, el maíz blanco de Sinaloa 4.900 a 5.100. Algunos ejemplos les presento aquí del maíz importado puesto en San Juan de los Lagos, por ejemplo, que está llegando a 4.681. Y pues, otra noticia relevante es que la Secretaría de Economía, COFEPRIS, ADER y SEMARNAT emitieron un comunicado en el que se decidió posponer la prohibición del uso de glifosfato ante la falta de alternativas que pueden sustituir a este herbicida. Y para terminar, pues, el ganado. Vean la fuerte baja que tuvo el día de hoy. Los precios del ganado en Estados Unidos bajan fuerte. ¿Por qué? Pues porque se han presentado nuevos casos de gripe aviar, AH5N1, pero en ganado vacuno. Principalmente es ganado lechero. Inicialmente se habían reportado en Texas, Kansas y Nuevo México, pero ya también se confirmó en Michigan. Y esto puede provocar algunas restricciones al comercio doméstico de estos estados, o pues, menor consumo doméstico si hay temores para la población. Estudios señalan que no hay problema con la leche de estas vacas porque pues, entra pasteurización, pero pues, de todas maneras pues, hay gente que puede tener temores de contagio y bajar su consumo, porque Texas ya reportó dos contagios en humanos. De personas que estuvieron en contacto directo con vacas lecheras. Los síntomas son muy leves, pero bueno, esto ha provocado esta fuerte baja en el precio del ganado. Y pues por mi parte es todo. No dejen de suscribirse a Tendencias Pecuarias de Bimifos y estamos a la orden para cualquier duda y pregunta. Mi nombre es Gabriel Álvarez de Agritendencias y Servicios y hasta el siguiente mes. Hasta luego.